estábamos los santafesinos en estado de shock el domingo 6 de octubre, horas después del clásico, cuando conocimos la infausta noticia. Una criatura que vive en barrio San Agustín 2 junto a su familia había sido víctima de una bala perdida. Fue inmediata la respuesta que se le dio por parte de la familia y de los efectores públicos de salud hasta que llegó al hospital Alacia. Pasó allí 9 días, en el medio una intervención quirúrgica, y hoy le dieron el alta. Jonathan, es el niño del milagro. Milagrosa recuperación del nene de 4 años que fue víctima de una bala perdida. Hoy pudo volver a su casa luego de haber luchado por su vida tras recibir un disparo en la cabeza. La noticia la comunicaron desde la dirección del hospital Alacia, sorprendidos aún por su rápida evolución. La verdad que evolucionó muy bien y muy rápido, porque el paciente al poco tiempo ahora ya está despierto, está conectado. Ayer estaba sentado comiendo en la cama. Y por suerte, bueno, tenemos que dar la noticia que hoy se va de alta, termina el tratamiento antibiótico que estaba haciendo y se va de alta. Igualmente tiene algunos pasos más a seguir, va a tener una reinternación dentro de en menos de un mes, para terminar el tratamiento, sobre todo quirúrgico, ¿no? Pero bueno, por suerte es una muy buena noticia. ¿La bala, él le quedó alojada en la cabeza? A él se le sacó parte de la bala, sería una esquirla, podríamos decir, que eso lo tiene la justicia, y parte quedó dentro. ¿En ese aspecto puede ser una vida normal? Y en ese aspecto hace una vida normal. Habría que esperar que no tengan nada raro, ¿no? Pero bueno. ¿Hasta el momento alguna lesión aparente? Él, como decía, se despertó, se comunica con la familia. Sí, hasta el momento clínicamente y neurológicamente encontramos todo normal. Igualmente, bueno, en todo esto, cuando hay lesión encefálica, hay que seguir en el tiempo. Tan rápido no es tan frecuente, pero generalmente cuanto más chicos, el cerebro es más plástico y algunas funciones que pudo haber perdido por alguna lesión generalmente pueden reemplazarse por otras zonas del cerebro y suplantarlas muy bien. Estos casos traen mucha alegría y orgullo también puertas adentro del hospital, donde destacan el trabajo en equipo y el compromiso del personal. La verdad que estamos muy contentos. Felicitaciones a todo el equipo médico que ha trabajado. Exacto, y la verdad que sí, siempre felicitamos a todo el equipo de salud, médicos, enfermeros, mucamos, o sea, todo el equipo trabajó para que todo ande bien. Y en este caso, como usted decía, la rapidez, las decisiones en el momento justo de cuando ingresó el niño, por supuesto, en urgencia. Exacto, sí, exacto. La verdad que se trabajó bien, se trabajó rápido y bueno, son muy buen resultado.